El charco de Afolapio. ¡Yeah, plala! ¡Pero qué visión! ¡Qué visión del lado de la luz! Y regresamos a este tu programa super favoritongo. ¿A cuál más? El charco de Folapio. Y tú acabas de entrar en él. No te muevas, que esto apenas, mira, ha comenzado. ¡Mira qué bien llegamos! ¿No estás viendo mal, amigo y amiguita, que me ves? Folapio vino renovado, refrescadito. ¡Claro que sí! Los peces también se tienen que ponerse lindos, Esta es una buena resolución para cada uno de ustedes. Siempre mantenerse, mira, mejorando y mejorando. ¡Yupi! ¡Cosita chula! ¡Hora del menú! Hoy tenemos un clase de estreno, un estrenazo, un super estreno songo, que ni pa' qué te cuento, mi hermano. Tenemos las aventuras de Venus la Sirena. Y eso sí que ya no me la pierdo por nada, nada, nada del mundo del oriente. Y muchas otras cosas más de acción para dar. ¡Mira qué bien! Mira, vamos para una sexy reflexión, mi hermana, que yo sé que tú lo estás esperando. Si se es honrado y se nace pobre, no hay tiempo para ser sabio y ser rico. ¡Woohoo! Palabra del día, palabra del día. El dinero no hace la felicidad. La felicidad es opcional. Algo que escoges tú mismo. Y nada ni nadie te la puede dar. Vamos para eso que a usted no le gusta. Vamos con los muñequitos, los super muñequitos. ¡Woohoo! Vamos a ver las aventuras de Venus la Sirena. Thank you.
En el gran y amplio mar vive una hermosa sirena llamada Venus. Ella es una bendición para la vida marina, ya que siempre está pendiente de su bienestar. Y su mejor amigo es una tortuga marina llamado Tortu. Bienvenidos a las aventuras de Venus la Sirena. Hoy es un gran día, hermoso y tranquilo. Un buen día para dar una visita a mi gran amiga Venus la Sirena. Me gustaría saber qué está haciendo. ¿Dónde estará Venus? ¿Venus? ¿Venus? ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? ¡Venus! ¡Ah! No es gracioso, Venus. Casi me matas del susto. Ay, lo siento, querido amigo Tortu. No fue mi intención. Solo quería divertirme un poco. ¿Y qué andabas haciendo antes, Venus? En realidad nada, Tortu. Descansando, por así decirlo. Pero ahora que lo mencionas, creo que ya he descansado lo suficiente. ¿Qué tal si salimos a nadar? Y te hablo de una idea que tengo. ¿Idea, Venus? Tranquilo, Tortu. Yo sé muy bien que te va a gustar la idea. ¿Qué será que ahora tienes entre manos o entre aletas? Si tú lo dices... Estás viendo las aventuras de Venus la Sirena. Estás viendo las aventuras de Venus la Sirena. Tortu, ¿sabías que la Tierra se formó aproximadamente 4.500 millones de años? Y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. ¡Wow! ¿En serio? ¡Qué interesante! ¿Y qué más sabes sobre la Tierra? Bah, mucho más que eso. ¿Y cómo es que sabes tanto, Venus? ¿Y para qué sabes tanto? Pues sencillo, investigando, Tortu. Y sobre todo, leer. Mucho y de todo. Saber es muy importante. Porque el conocimiento es poder. El más grande que alguien puede tener. ¡Wow! ¡Yo quiero aprender a leer! ¡Quiero saberlo todo! ¡Cuéntame más sobre la Tierra, Venus! ¡Claro, Tortu! ¿Por qué no? Mira, la superficie terrestre o corteza está dividida en varias placas tectónicas que se deslizan sobre el magma durante periodos de varios millones de años. Venus, hay cosas que me mencionaste que no entiendo. ¿Las puedes explicar? Claro que sí, Tortu, dime. ¿Qué es la superficie terrestre? Bueno, Tortu, mira mi cuerpo. Vamos a usarlo de ejemplo.
Mi superficie es mi piel. Y corteza es otra forma de llamar la superficie, que se utiliza también para plantas y muchas otras cosas. Ah, ¿y qué son placas tectónicas? Pues las placas tectónicas son piezas gigantes de tierra que cubren la superficie y una pieza está sobre la otra, no pegadas. Ellas se mueven constantemente a través del tiempo y sus movimientos pueden resultar en terremotos y maremotos. Terremoto es una vibración fuerte sobre la tierra y maremoto es lo mismo pero en el mar, las cuales se producen por el movimiento de estas placas tectónicas. ¿Y qué es el magma, Venus? El magma es piedra que está tan y tan caliente que anda derretida y sale del interior de la tierra por erupciones volcánicas. Los volcanes son grandes montañas huecas que cuando despiertan escupen toda la lava o magma hacia la tierra o el mar. ¡Oh, eso es terrible! Sí, la naturaleza a veces es rara, pero aunque no lo creas, esas erupciones volcánicas son muy importantes. Dan paso a la creación de nuevas tierras y ayuda a sostener la vida del mundo. Aprende esto bien, Tortu. Recuérdalo siempre. En este mundo no existe nada por existir. Todo y todos tienen un propósito muy importante. Y sin ellos, hay una tarea que se deja de hacer y nadie puede reemplazar. Sí, eso siempre lo he pensado, fíjate. Por eso hay que pensar en las acciones que tomamos. Hacer todo con mucho cuidado, sin afectar a tu alrededor ni a los demás. Dime más sobre la Tierra, Venus. La superficie del mundo está cubierta por continentes e islas. Estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de agua, que junto con los océanos de agua salada, que representan cerca del 71% de la superficie, construyen la hidrosfera. No se conoce ningún otro planeta con este equilibrio de agua líquida, que es indispensable para cualquier tipo de vida conocida. ¡Santa madre del océano, Venus! ¿Y qué es hidrosfera? Es un nombre que se le da a toda la masa de agua de un planeta. Es como la forma de unir a todos en un nombre, por así decirlo. Y cuando dices que el agua ocupa un 71% del planeta, ¿a qué te refieres? Pues los porcientos son términos de matemáticas. Podría darte explicaciones complejas, pero mejor no te confundo y te busco una explicación más simple, ¿ok? Pues el porciento es una cantidad en particular de una cosa completa. Por ejemplo, mi cuerpo es representado por un 100%, el cual llamamos a sí mismo 100%, o sea, toda yo completa. Si yo digo, por darte un ejemplo, claro está, un 50% de mi cuerpo está compuesto de piedra. Si yo represento un 100% completa y un 50% de mí es piedra, ¿qué es lo que te estoy diciendo entonces? Pues que la mitad de ti es de piedra, porque creo yo que si eres 100%, o sea un 100, la mitad de 100 es 50. 50%. ¡Excelente! ¡Muy bien, Tortu! Pues si decimos que un 71% del planeta es agua, pues significa que la mayoría del mundo está cubierto de agua y lo que sobra es el 29%, lo que significa que esto es tierra. ¡Súper! Tenemos mucho donde vivir. Venus, cambiando de tema, ¿y qué era eso que me contarías que me gustaría? ¿Fue lo de la tierra? No, Tortu. De lo que te quería hablar es de algo muy importante. En casi toda la tierra vive una especie de animal muy, muy peligrosa, ignorante, egoísta y autodestructiva. Ellos se llaman la raza humana. ¡Ah!
¡Uy! Ellos tienen civilizaciones con creencias absurdas y peligrosas para la vida. Y a nosotros nos queda hacer todo lo posible por cuidar de los inocentes de su maldad. Ahora puede que no entiendas bien de lo que te estoy hablando, Tortu, pero ya lo entenderás muy, muy pronto cuando comencemos a hacerle frente a la situación, que es una situación muy delicada y muy grave. Tienes razón, Venus. No la entiendo, pero estoy contigo, sea lo que sea. Y si se trata de hacer el bien y hacer justicia, estaré aquí para ayudarte. Que no se te olvide darme un like en Facebook. Mira que ahora tengo mi propia página de Facebook. El charco de Flopio en Facebook. Y si me quieres ver, pues me busca mis videitos en YouTube. Y si lo que quieres escribirme, pues me escribes a mi email, el.charco.de.folapio@gmail.com. Esto
fue el charco de Falapio. Y tú acabas de salir de él. Nos vemos en la próxima. Los amo a todos. Falapio, el charco de Falapio.